domingo Dios dice, yo creo que me equivoqué, ¿verdad? Dios no peleó con Sara. Sara se empezó a reír y dijo, que, dile a Sara que el que ríe último ríe mejor. Déjala que se ría, porque ella dice que va a tener. Dios está haciendo chistes hoy. Dice que yo voy a tener un bebé cuando yo soy estéril. Y Dios dice, dile a Sara que yo voy a regresar el año que viene. El que ríe último ríe mejor. Y cuando Sara tuvo su hijo, le puso por nombre Isaac, que quiere decir risa. ¡Risa! Dios le estaba diciendo, Sara, el que ríe último ríe mejor. No voy a pelear contigo. Aquí hay gente que me está diciendo, Dios se equivocó. Escúchate esto. Pero cuando nace tu David, cuando nace tu David, tipo de Cristo, dice la Biblia que la historia se divide antes y después de Cristo. Lo que quiere decir que todo lo que tú necesitas en tu vida es un antes y un después. Antes yo, pero ahora mira lo que Dios hizo. Antes estaba así, pero Dios lo que la gente planeó para mi maldición, Dios lo cambió para mi bendición. Escúchate esto. De una generación del error, Dios marcó un nuevo orden. Escúchate esto. Lo que Dios va a hacer contigo, bájame un poquito la música porque esto lo tienes que escuchar alguien. Un segundito. Lo que Dios va a hacer contigo va a ser poderoso, va a ser tan poderoso, jóvenes que están aquí, que Dios va a cambiar el orden de tu casa y de tu familia. Gracias. Antes de David, nadie era rey en esa generación. Y del hijo del error, ahora convertido en rey, David, Dios dice, voy a marcar un nuevo orden. Todas las generaciones después de David fueron generaciones de reyes. Antes la familia de David no estaba ni en el mapa, pero de David para adelante Dios marcó un nuevo orden y un nuevo tiempo. O sea, del hijo del error Dios sacó una bendición. Dios se equivocó. Lo que quiere decir eso es, ustedes, todos los que están aquí, vengan acá, vengan. Praise Jesus. Hallelujah. Vente tú. Aquí. De frente mío. Una fila. Sí. Empieza a caminar. Da una vueltita por aquí. Una vueltita así, así. Así, así. Por aquí, por el frente. Del hijo del error, Dios levantó una generación de reyes. Una generación de reyes. Una generación poderosa. Que lo que la gente dijo, Dios se equivocó, de un fracaso, Dios levantó algo poderoso. Vuelvo y repito, Dios va a tomar tus fracasos y los va a convertir en un trofeo de su gracia, para gloria y exaltación de su nombre. Sentar. Del hijo del error, una generación de reyes. De Ruth salió David, de Moab, de los Moabitas. Dios no se equivocó. Dios no se equivocó. Escúchate esto, ya voy a terminar ahora sí. Y no solo eso. De David, ¿quién salió? Jesús, el hijo de David. De un error desde Moab, Ruth era la abuela de Jesús. Pero cuando tú vas a la genealogía de Jesús en Mateo, tú lees la genealogía de Jesús y tú dices divorcio, engaño, asesino, ladrones, prostitución, rap,
Esos son los tíos y los abuelos de Jesús. Yo sé que no lo habían visto así nunca. Los abuelos y los tíos, los ladrones. ¿Tú sabes por qué Jesús permitió eso? Para decirte a ti, tú no tienes excusa. Yo pasé por lo mismo. Tú no tienes excusa, yo pasé por lo mismo. Mi abuelo era un ladrón. Mi tía era una prostituta. Pero ¿sabes qué? Se rompió el ciclo cuando yo llegué. Yo cambié la historia de mi generación y levanté una generación de reyes y sacerdotes para la gloria de mi nombre. Ponte de pie, celebra, 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 Dios no se equivocó. Celebra, celebra, como un grito de júbilo. Dame mi lado que está de lado y decirle, Dios no se equivocó, yo tengo propósito. 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 ¿Alguien puede gritarlo? Yo tengo propósito. Yo tengo propósito. Yo tengo propósito. Yo tengo propósito. Voy a terminar con esto. Recuerda siempre que Dios te llevará de un extremo a otro. Esclavo a ser príncipe y gobernador de Egipto, de pastor de ovejas a ser rey, de huérfana a ser reina. Jesús de siervo se humilló hasta lo sumo, pero Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nació en un pesebre, pero ahora está coronado de gloria. Gracias, y de honra, para que al nombre de él se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua tenga que confesar que Jesucristo es el Señor. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea el dominio. Del pesebre a un trono de gloria. Por eso Job dice, Dios no se equivocó. Aunque tu comienzo haya sido pequeño, tu futuro será uno grande, uno grande, uno grande, uno grande, uno grande, uno grande, uno grande. Escúchense estos jóvenes que están aquí, está para los jóvenes, pero para los jóvenes adultos también. Una mujer lo había tenido 3 hijos y su cuarto hijo estaba desformado en el vientre de ella. Y había una gran probabilidad de que iba a nacer con tuberculosis. Y la doctora le dijo a esta mujer, ¿por qué no abortas a tu hijo? Te puedes morir en el parto y como quiera tu hijo va a nacer enfermo. La mujer dijo, ¿para qué abortarlo si ya tengo 3? Vamos a tener al cuarto hijo. No, no, es que yo creo que tu Dios se equivocó, mujer. No tengas ese hijo, viene enfermo, es un hijo del error. No lo tengas mejor. Y la mujer dijo, no, decidió tenerlo. Y cuando tuvo a su hijo para completar, su hijo nació un poco sordo. No escuchaba bien. Pero el tiempo pasó. Y la gente cuando veía al niño crecer decía, Dios se equivocó, Dios se equivocó, Dios se equivocó. Dios cometió un error, Dios hizo un error. Pero Dios no hace errores. Todo es con un propósito. Pero el niño llegó a grande y se destacó en el área musical. Tanto, tanto, tanto se destacó, tanto, tanto, que su nombre es Beethoven. Yo no sé si alguien acá me está entendiendo. Si la mujer hubiera abortado a Beethoven y el mundo se hubiese quedado sin música. Yo no sé si alguien acá me está entendiendo. Beethoven, el padre de la música, el padre de la música. Cuando tú vas a la Biblia, cuando tú vas a la historia, todos los hombres que han triunfado y que han estado en la historia te dirían que en cierto punto ellos dijeron, Dios se equivocó. Pero al final entendieron que Dios no
se equivoca. Que Él no hace errores, que Él hace obras maestras. Que tal vez estás en el proceso, pero te están convirtiendo en una obra maestra. Dios no se equivocó. A la cuenta de tres, yo quiero aquí al frente todos aquellos que dicen: estoy pasando por un proceso. Yo he pensado que Dios no se equivocó. Yo he pensado que Dios se equivocó, pero hoy acabo de entender. Y Dios me acaba de decir: no me equivoqué, estoy trabajando contigo. Todavía tengo mi pie sobre la rueda. Soy el alfarero que te estoy dando forma. Que te estoy dando forma. Dios le ha hablado del mundo en particular, pero Dios dice: